Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este diario Totoras por la pantalla de nuestra televisión local. Lo hacemos todos los días a la 1 de la tarde en vivo. Estamos en calle Moreno 1046 de la ciudad de Totoras. Con Cristian Fontana hacemos todos los días este repaso de la actualidad en nuestra ciudad. Está la radio aquí en nuestra casa, FM El Cable, que sintonizás todos los días en 89.100 aquí en Totoras para escuchar muy buena programación local, variada, música, actualidad, bueno, un poquito de todo que arranca Cristian a la mañana. A las 8:30 con Arriba Remolones y a la tarde, tardecita que se va haciendo noche, Gerardo Fontana a las 6 de la tarde con su programa de radio Empezar de Nuevo. Y nosotros todos los días a la 1 de la tarde aquí, generando este contenido local de información, lo hacemos a través de nuestra página de Facebook en vivo, para todo el país, el mundo, la ciudad, en cualquier rincón nos puedes ver en vivo con muy buena calidad a través de nuestro Facebook, esta página de nuestro canal que está actualizada a las 24 horas, donde subimos informaciones todo el tiempo y donde además también se generan muy interesantes debates que tienen que ver con nuestra realidad. Estaremos en vivo en minutos nada más aquí con Mili Penesi, que va a viajar a Holanda. Qué linda experiencia. Recuerdo la historia que nos comentaban el año pasado las personas que habían viajado allí a Holanda de la mano del Centro Ana Frank de Argentina. Mili participó de un concurso literario, nos va a contar en qué consistió, los objetivos, el trabajo que desarrolló para ganarse esta posibilidad enorme que tendrá de ver de cerca allí en Holanda todo el mundo de Ana Frank. Nos va a estar aquí contando en vivo un minuto nada más esa experiencia y cómo se está preparando la cuenta regresiva para este viaje, que además va a compartir con muchísimas personas de todo el país. Estamos con Facundo Sosa, Julián Ludueña, así detrás de cámara, forman parte del equipo de nuestro canal y son los que durante el fin de semana están en cada rincón donde se practica un deporte. Allí están ellos creando material para que cada viernes a la hora 20:30 Gerardo Román, con este gran programa Galería Deportiva, durante una hora nos actualicen de todo lo que pasa deportivamente en la ciudad, que siempre es mucho. No hubo sesión de consejo hoy, ustedes saben que en julio no hay sesiones públicas del Consejo. El Consejo, por supuesto, que está abierto como institución, pero no hay sesiones públicas, así que no vamos a emitir, como lo hacemos todos los jueves, todos los temas del Consejo y después, por supuesto, las sesiones. Pero tenemos mucho material, acompañamos a la gente del Rotary en el cambio de autoridades, seguiremos escuchando a Walter Reiteri y los temas interesantes de la Liga Totorense, que hoy tendrá el sorteo del Fixture. Así estaremos con las cámaras del canal para revivirlo, por supuesto, mañana y por ahí también vivirlo en vivo esta noche, el sorteo del Fixture, el torneo clausura. Junior se prepara para jugar el domingo con Defensores de Centeno. ¡Qué partido! Categoría de partidazo. Hoy se van a definir los detalles en cuanto a los árbitros para los cruces del domingo. Uno es en Centeno, Independiente con Maciel, y el otro aquí, Junior con Defensores. A propósito de la liga, ayer hubo fútbol de la segunda división. Aquí en Totoras, en la cancha Unión, Clarke le ganó a Oliveros. Y en Centeno, en cancha Independiente, Defensores le ganó a Independiente en reserva. Así que pasaron, Clarke se ubicó primero por sobre Oliveros y allí pasó el conjunto de Defensores de Centeno, que va a acompañar a Atlético a las semifinales del año en reserva. Bueno, tenemos más también de la nota que hicimos con los integrantes del hospital, del Sanco, con el director, porque vamos a hablar de salud. Al mismo tiempo se celebra la obra que van a arrancar, pero también se plantean las necesidades que continuamente tiene el Sanco, y más en este momento de mucha demanda de la salud pública. Desde Salto Grande vamos a escuchar a Gabriel Trucconi, comisario de esa localidad, preocupado también por el tema secuestros virtuales. Habló con nuestro colega Lucho Aymar y vamos a tener esa palabra aquí también. Y hace minutos nada más estuvimos en la sede de Unión. Un gran momento vivió Alberto Fusero, le mandamos un gran abrazo, lo felicitamos, deseamos toda la suerte y también, por supuesto, felicitamos a Unión porque vendió este premio de contado que quedó en Totoras, este mega sorteo en la edición número 20. Vamos a tener la chance de ver la entrega de este premio de 350.000 pesos que quedó en Totoras y quedó para Alberto Fusero, que confió en este mega sorteo que vende Unión desde hace tanto tiempo y, como siempre nos cuentan los dirigentes, es un soporte indispensable, imprescindible para la vida deportiva de todo el año de Unión. Repasamos noticias, Cristian, en este arranque. Los números importantes, tenelos siempre allí a mano, en mente.
el 100 es bomberos, o el 460-446, el 101 es policía, o 460-007 si llamas de Totoras, 103 defensa civil, 107 hospital SAMCO. Ahí están los números también que compartimos todos los días. Mañana va a estar aquí en vivo, ya lo anticipo, el concejal Fabián Montivero, tomando este café político que vamos a ir tomando, por supuesto, y compartiendo informaciones y todo lo que venimos haciendo con todos los concejales, los protagonistas de la vía política social de Totoras, en este caso protagonista de la vía política como es Fabián Montivero, con algunas novedades del consejo, de sus proyectos en el tema consejo municipal. Como en casa, comidas online, 37 27 81 62 28 22, el teléfono para comunicarse con Andrés. Matambre de cerdo a la pizza preparó hoy, no sabés lo que está, lo acabamos de recibir aquí en el canal, ya lo vamos a ver en segundos nada más. Matambre a la pizza que están compartiendo, disfrutando hoy muchos amigos en sus hogares, mientras además espían, ven lo que pasa en el noticiero local. Estas son las posibilidades, todo lo que propone la inmobiliaria de Luis Patricelli y todo ese gran equipo de trabajo en calle Moreno. Tenés muchísimas cosas para comprar, para vender, para alquilar lotes, viviendas y además, por supuesto, los tradicionales remates de la firma Patricelli SRL, ahora por supuesto a cargo de Luisito. Hay muchas propiedades en Totoras, Alto Grande, Lucio B. López, galpones, viviendas, también muchos lotes a la venta si lo necesitas. Repasamos novedades de Butigliero Hogar y Olivia, Basar y Regalería. Atención, porque hubo ingresos en estos días. Butigliero Hogar, que te informe y que te sugiere que ingreses a la página de Facebook, le pones me gusta y te llevas una orden de compra. Nuevos ingresos, aspiradora 2 en 1, Atma, aspiradora inalámbrica 2 en 1, mirá qué bueno esto. Capacidad 0,5 litros, sistema de aspirador ciclónico, filtro EPA, cepillo rotativo, indicador de batería, base de recarga. Es una de las novedades que ya están allí en Butigliero Hogar. Además, ingresaron modeladores de cabellos Atma. Ahí tenés toda la variedad, modelador de pelo Atma MP 895N, está en Butigliero Hogar. Y también un spa para pies súper reconfortante, profesional, spa de pies, baño de burbujas, mirá qué bueno. Esto que ya está allí, de los amigos de Butigliero Hogar y Olivia. Bazar y Regalería, abierto todos los días, lunes a viernes de 8 a 12, 16 a 20 horas y los sábados de 8 a 12 horas. Las formas de comunicarte: 460-247, 460-569. En Arcoiris, hoy cocinaron merluza con tortilla de verduras, el menú tradicional, y el menú saludable del día fue chuletas de cerdo con puré de calabaza. Para mañana van a preparar pastel de carne y el menú saludable, soufflé de brócoli con tomate relleno. Esto en Arcoiris y su espectacular roticería. Además, Arcoiris está lanzando esta semana, los lunes de julio, 10% de descuento con todas las tarjetas de crédito, un pago. Y todos los martes de julio, 10% de descuento en un pago con las tarjetas de crédito del Banco Macro. Esto solo en Arcoiris Premium, Totoras. Se vende interesante terreno en la esquina, 14 por 19 metros. El teléfono para comunicarte con este particular, 03476-1555-3380. Del Centro Pinturería te invita a participar de la promo mundial. Pintate de celeste y blanco, aunque esté la selección afuera. Sigue el concurso si compras una lata de Albalatex ultra lavable por 20 litros o dos latas por 4 litros de Cetol Balance. Te regalamos una camiseta de la selección. El Departamento de Turismo de la Caja Mutual de Unión te lleva a Buenos Aires 2 días a ver la Rural de Palermo y este City Tour por Buenos Aires. 4.800 pesos por pasajeros. Los teléfonos están así en pantalla para comunicarte con Cristian Suarzans y todo su equipo del Departamento de Turismo de la Caja Mutual de Unión. La salida es el 27 de julio, 460-588, 460-804. A ver, noticias para compartir. Estaremos hablando hoy a la tarde con gente de la Comisaría Tercera de Totoras, porque ayer trascendieron, por supuesto, robos de garrafas en algunos comercios, en hogares. Bueno, de esto nos habló también ayer y hacía un par de semanas para que tomemos recaudos Alberto Figuerola, haciendo hincapié que en esta estación del año es más proclive al robo de,
de garrafas. Y además estaremos hablando de todos los temas que tienen que ver con la actualidad de la comisaría de Totoras, esta estafa, esta extorsión, así dice la carátula, de este caso de secuestro virtual que terminó con una estafa, una extorsión el último fin de semana en Totoras. Estaremos hablando de ese tema y de todos los temas que tengan que ver con la autoridad policial de Totoras. Esto lo vamos a tener, por supuesto, para mañana. Nuevo requisito para la licencia de conducir: el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de la Municipalidad informa que a partir de hoy, jueves 8 de julio, se exigirá, jueves 5 de julio, bueno, aquí hay un error, ya lo vamos a corregir, se exigirá al momento de iniciar el trámite de licencia de conducir la constancia de infracciones de SIJAI, Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones. Atención, desde hoy, a todos los que inician trámites, dicho formulario se descargará automáticamente cuando se solicita la boleta de pago de SENAT y se deberá imprimir hasta 15 días antes de cumplimentar el trámite. Esta acción se enmarca en el convenio que firmó el municipio con la provincia para consolidar el esquema único de control y juzgamiento de infracciones de tránsito que implementa la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con herramientas técnicas para la gestión, juzgamiento y administración de las faltas a la ley de tránsito. Por consultas, atención con este tema, consulten antes de sacar el carnet, 460-040, interno 119, o envíen un correo electrónico, carnetconductor@totoras.gov.ar. Llega el 9 de julio, Día de la Independencia, y en Totoras se celebra a lo grande. El 8 de julio, domingo, cae, en este caso, una gran peña folclórica, arranca a las 8 de la noche en la Sociedad Italiana, el Ballet Secretos de mi Tierra, Fernando Izaguirre y su conjunto de Armstrong, el grupo Destellos de Totoras, va a estar también en la peña folclórica del domingo 8 de julio en la Sociedad Italiana, con entrada gratis, por supuesto. La interpretación del himno nacional argentino con Ernesto Corbalán, alumno del taller municipal de canto. Feria de emprendedores locales, Miguel Pallero, el poeta del corcho, y un servicio de buffet del ballet Secretos de mi Tierra. Esto arranca el domingo a las 8 de la noche. Y el lunes, el acto protocolar en la Plaza 25 de Mayo a las 11 de la mañana. El taller municipal de folclore va a estar actuando, niños y adultos. El taller municipal de danzas clásicas y contemporáneas. La banda parroquial municipal. Invitamos a todas las delegaciones a concurrir con abanderados. Esperamos contar con la presencia. Invita, por supuesto, Municipalidad de Totoras. Bueno, trajimos un video, Cristian, para contarte lo que te voy a decir. Una iniciativa del senador del departamento Iriondo, Hugo Raceto. Iriondo tendrá un ciclo de entrevistas musicales. Fíjate, esto va a estar muy bueno. Hay un canal de YouTube. Esto se emitirá por las redes sociales. También, por supuesto, lo emitiremos a través del canal. Se llama Son Iriondo, el ciclo de entrevistas. Ya vamos a escuchar más adelante este adelanto, pero queríamos mostrarlo. Está muy bueno. Esto en el Teatro Verdi de Cañada de Gómez se graban las entrevistas a grupos musicales del departamento. Muy bien logrado, muy bien realizado esta iniciativa, que nos permitirá conocer a todos los músicos de Iriondo, y que lo pueden ver por el canal de YouTube que se llama Son Iriondo y que es una iniciativa del senador Raceto. Por último, ayer te lo contamos, el intendente Carnevali firmó un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí está la foto con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto al intendente de Totoras, Horacio Carnevali. Este convenio fue firmado no solamente por Totoras, sino por muchísimos jefes comunales de distintos lugares del país. El convenio es de colaboración recíproca. El objetivo es diseñar e implementar políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico, social, deportivo y turístico. Va a estar bueno. Esto ya vamos a estar hablando seguramente la semana que viene con el intendente Horacio Carnevali sobre los alcances de este convenio. Agradecemos a la Municipalidad de Totoras, aquí tenemos la tarjeta para la celebración del acto del 9 de julio, que será el próximo lunes a las 11 de la mañana en la plaza. Pero tengan en cuenta que el domingo, si querés ver buen folclore, un buen espectáculo, un buen servicio de buffet, buena música, buenos momentos, el domingo desde las 8 de la noche, en la víspera del 9 de julio, Día de la Independencia, la gran peña folclórica en la Sociedad Italiana. Y fíjate lo que es esta imagen aérea del Batambrito La Pizza, que para hoy preparó con papitas fritas nuestro amigo Andrés
Rodríguez con ensalada. Qué rico, lo vamos a disfrutar ahora en la pausa. Y a la vuelta estamos hablando con Mili Penesi y esta gran experiencia que va a vivir. Viaja a Holanda, ganó un concurso literario, nos va a contar todos los detalles, va a conocer de cerca el mundo de Ana Frank. Ya te anticipo para hoy, vamos a seguir escuchando al grupo Totoras por los Animales, esta gran causa que llevan adelante. Ayer estuvimos hablando en la guardería municipal, un lugar que hay que decir dos cosas: está muy bien cuidado, está en excelentes condiciones, pero no debería existir en el ideal de trabajar por la superpoblación animal. De eso nos van a hablar en la nota, en la segunda parte, en Panina Estrada y Silvana Grucci. Además, seguimos hablando con Walter Raiteri, secretario de la Liga, contestó todo sobre los temas que queman en la Liga en las últimas semanas. Más del hospital, cambio de autoridades del Rotary y Alberto Fusero, que ganó 350 mil pesos, el premio contado del mega sorteo que vende Unión y que lo entregaron hoy a la mañana en la sede del club. Hacemos la primera pausa, nos queda mucho por delante. Jueves 5 de julio, es una linda jornada para estar allí sentado, algunos de sobremesa, otros recién arrancando la comida porque llegan hace un par de minutos del trabajo, pero para enterarse de lo que pasa en Totoras. No lo vas a ver en ningún otro canal, lo que vas a ver acá. De eso estamos absolutamente seguros. Para cocinar de manera simple, ahorrando tiempo, dinero y consumo de gas, la mejor opción es Productos Essen, que te ofrece la promo Plan Canje, descuentos por pago contado o cuotas fijas con tarjeta o autoahorro. Y como siempre, en la más pronta entrega. Consultá ya mismo con tu representante amiga, señora Roxana Rodríguez, teléfono 13476-660254, o bien con la señora Dayana Vicentín, teléfono 13482-6469. En la ciudad de Totoras, Colón 1503, donde podrás apreciar todas las piezas Essen, promociones y el mejor asesoramiento que vos te mereces. Rocío Belén Armando, diseñadora paisajista. Diseño, ejecución y dirección. Asesoramiento de parques, jardines y todo lo que necesitas en tu casa. Nos encontrás en Moreno 1286, con todo lo que necesitas para que tu jardín esté increíble. Plantas, plantines, productos y artesanías, diseños a pedido. También tenemos las mejores marcas de alimentos balanceados para tus mascotas. Rocío Belén Armando, diseñadora paisajista, en Moreno 1286, de nuestra ciudad de Totoras. Cuidemos el agua potable entre todos. Evita el goteo. No dejes canillas abiertas sin necesidad. Cierra el caño mientras te cepillas los dientes. Usa la ducha en lugar de la bañera. Una canilla abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Al lavarte los dientes, cierra la canilla. Solo abrila para enjuagarte la boca. Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras Limitada. Pensando en el mejor servicio para toda la ciudad. Gustavo Cano Neumáticos, ventas de nuevos y usados, alineación, balanceo de camiones, reparación de tren delantero. Gustavo Cano Neumáticos, Totoras, Santa Fe. Queremos festejar tu cumpleaños. Para festejar tu cumpleaños, tu bautismo, las comuniones, confirmaciones, Picolino Salón de Eventos. En Balcarce 867 te esperamos. Teléfonos 461-372, 155-51-280. Vení a Picolinos y festejá con ganas. Caja Mutual del Unión Fútbol Club. Siempre hacia grandes objetivos. Supermercados Arcoiris Premium. Siempre cerca tuyo. Sucursales en Rosario, Arroyo Seco, Funes, Gálvez, General Lagos y en Totoras. Supermercados Arcoiris Premium. En Totoras nos encontrás en el Paseo del Boulevard Colón. Atilra, seccional Totoras. Junto a los trabajadores lácteos y a toda la ciudad. Atilra, seccional Totoras. Siempre trabajando para sus asociados y la comunidad. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción.
Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. ¿Problemas con tu computadora? Nosotros te damos la solución. Microtech Informática, en Boulevard Colón 834. Servicio técnico especializado. Microtech Informática. Todo lo nuevo lo encontrás en Microtech. Centro Óptico Totoras, de Cristian Ronchi. Las mejores marcas se las podés encontrar en nuestro local. Centro Óptico Totoras, de Cristian Ronchi. Te esperamos, Avenida San Martín 1184. Centro Empleado de Comercio, siempre bregando por sus asociados. Saavedra 997, teléfonos 461-439-156-37-653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras, siempre pensando en sus asociados. Medio siglo de logros, medio siglo persiguiendo nuevos objetivos, medio siglo apostando al trabajo, la producción y al país. Alfredo Criolani e Hijos, Sociedad Anónima, pasión, compromiso, historia. Vamos por más. Atención familias, abierta la inscripción para el maravilloso jardín maternal Mundo Celeste. Docentes especializados, salitas divididas por edades, talleres de educación física, música, cuentos y plástica, patio cubierto, juegos en las salas y al aire libre, salitas adaptadas, turnos mañana y tarde. Inscripción San Lorenzo 780 o telefónicamente al 461-728. Te esperamos para que seas parte del increíble jardín maternal Mundo Celeste. Llegaron los superprecios mayoristas a Supermercados Dar. Claro, precios increíbles que solo en Superdar podés encontrar. Comunicate, consultanos. Todas las semanas, grandes ofertas. Promociones increíbles, llevando 3, 6 o más unidades. Llegaron los precios por mayor de Supermercados Dar. Consultanos 461-467. Todas las semanas, grandes ofertas. Joyería y relojería Robere. Desde 1934, una historia en la ciudad. Joyas en oro, plata y oro, alianzas y el más amplio surtido en relojes. Swatch, Hokusai, Treza, Casio, Mistral, Soho, Montreal. Te diseño y confecciona la alhaja como vos quieras. Te esperamos en San Lorenzo y Moreno. Joyería y relojería Robere, 461-442. Desde 1934, una historia en la ciudad. Seguimos en Diario de Totoras a través de la televisión local y nos encanta recibir protagonistas de nuestra vida cotidiana, en este caso Mili, que además también entre tantas cosas que hace en su vida Mili, ligadas al arte, también la comunicación le gusta, ¿no? Sí. Ha sido parte de... No sé si vas a seguir estudiando algo ligado a la comunicación, pero... No, voy a seguir trabajo social. Trabajo social. Sí. Bueno, ¿cómo te va, Mili? Gracias. Bien. Por este rato. Gracias. Bueno, Mili se va, como Luciana Viñolo, hace un año. 2015 a Holanda, a conocer el mundo de Ana Frank. Pero para eso tuvo que pasar por un certamen, un concurso literario que se hace en todo el país, que acá llega al departamento de Iriondo de la mano del senador Hugo Raceto y que nos ha permitido ver muestras de Ana Frank, pero que paralelamente a las muestras están este tipo de concursos y esta posibilidad que tienen ustedes de viajar. Pero para viajar, y acá está lo importante, tienen que hacer un trabajo. Sí. A ver, ¿en qué consistió, Mili? ¿Cómo fue esa secuencia hasta lograr esta gran noticia de irte? Bueno, primero consta con un cuento, puede ser en cualquier modo de escritura, puede ser una carta, una opinión sobre el cuento, lo que es, lo que fuese. Yo hice un cuento sobre como un testimonio sobre el Holocausto, que los temas a desarrollarse podían ser el Holocausto, la dictadura argentina o la violencia actual. Un cuento con esos tres temas, sí, como eje. Uno de los tres. Uno de los tres. Yo elegí el Holocausto. Bueno, después pasar a la próxima instancia, nos habilitaba a un seminario en el cual consistía en otro concurso
que era la realización de proyectos para las aulas y para reducir la violencia y mejorar la convivencia. Así, un proyecto orientado a la escuela. Sí. Y la violencia, que lo imagino ligado al bullying también, sí. ¿No? Y cuestiones en ese orden. Y a ver, ¿y en eso cómo se llamó el proyecto? ¿A qué apuntaste? ¿Qué te interesaba? Bueno, mi proyecto se llama Déjalo Ser. Déjalo Ser. Sí. Que ese es el proyecto que te permitió viajar ahora a Holanda, sí. ¿No? ¿Cuándo se van? El 16 de julio. Bueno, vamos a conocer el proyecto, porque me parece importantísimo ver cómo desarrolló, cómo abordó este tema que es clave, ¿no? Por ahí lo discutimos habitualmente, la sociedad lo discute, pero usted tiene una mirada que a lo mejor aporta cosas claves para destrabar esta violencia que existe. Sí, la verdad que sí. La verdad que el centro nos brinda un montón de ayuda. Uh-huh. No fue fácil realizar el proyecto, pero bueno, con ayuda de unos profesores y alguna amiga lo hice. Bueno, constó en 3 encuentros que lo voy a estar realizando después de las vacaciones en mi escuela. Que bueno, el primer encuentro habla sobre lo que es los apodos, uh-huh. Cómo uno por ahí cuando con la utilización de los apodos se siente determinado, siente que es eso nomás. Entonces, bueno, en este encuentro busco concientizar sobre eso. El segundo encuentro habla sobre la autoestima, uh-huh. La autoestima en tiempos de selfie se llama, por el tema de que hoy solamente es lindo el que es flaco, alto y tiene buen cuerpo. Y yo creo que no es así, que todos somos lindos y que lo que importa es lo de adentro, uh-huh. Entonces busco concientizar sobre eso. Y el último encuentro se llama Libertad de Ser y Elegir en los Pueblos, que habla sobre esto, de que como a veces quienes vivimos en un pueblo nos encontramos enredados en los comentarios de nuestros vecinos. Por ahí. ¿Qué dirán? Claro, no voy a revisar esto porque van a pensar tal cosa y siempre estamos pensando en eso y al final nunca terminamos haciendo lo que nos gustaría hacer. Así que el proyecto se llama Déjalo Ser y contempla encuentros. ¿Encuentros en el aula, encuentros abiertos? ¿Cómo serán esos encuentros? No, serán en el aula. Uh-huh. Son 3 encuentros con cada curso. Bueno, lo voy a realizar con la ayuda de otros chicos que están siendo embajadores, que serían ser guías en nuestra ciudad, uh-huh. Del centro. Ya hace bastante que venimos haciendo este trabajo paralelo al concurso y así que lo voy a realizar con ellos. ¿En una sola escuela o en todas las escuelas? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo van a ejecutar el proyecto? No, mi idea por el momento es hacerlo en mi escuela. ¿En el Colegio San José? Sí, uh-huh. Después la idea es llevarlo a la escuela comercial. Y ya estuve yo ya hablando con las profesoras de Cerodino, uh-huh. Que ya fuimos a realizar otros talleres y fuimos también a Salto Grande, así que la idea sería llevarlos a esas escuelas también. Mili, ¿y siempre te interesó la historia de Ana Frank o a partir de que llegó esta muestra Totora, que se instaló el tema, el concurso, empezaste a leer más, a involucrarte más en este tema? Claro, sí, yo me empecé a involucrar en 2014, uh-huh. Cuando llegó la primera obra itinerante. Ahí hubo, desde la escuela nos invitaron a formarnos como guías y de ahí empezó todo este camino que ya hace 4 años que estoy haciendo. Después en 2017 nos volvimos a capacitar para otra muestra, fuimos a un encuentro de guías, uh-huh. En Buenos Aires, ahí nos capacitamos otra vez para ser embajadores y ahora este año también estuvimos en otro encuentro que se hizo acá en Caña Gómez y ahí también nos volvimos a capacitar. Así que totalmente metida, sí. con este tema. ¿Y cómo podés definir a Ana Frank? ¿Quién fue Ana Frank para explicárselo a alguien que a lo mejor no tiene idea? Bueno, Ana Frank fue una niña judía que, uh-huh. Junto a su familia se escondieron en una casa. Era la fábrica del padre que hacían productos de mermelada. Y bueno, ellos se estuvieron escondidos 2 años y ella tenía un diario en el cual escribía todo lo que iba pasando todos los días. El leer el diario es muy fuerte. La verdad que estás leyendo algo, un testimonio vivo. Yo creo que Ana Frank es símbolo de resistencia y de esperanza, uh-huh. Ella aún pasando el tiempo y nunca perdió sus esperanzas de salir. Eso creo que es algo muy inspirador porque invita a no perder la fe y para mí es símbolo de resistencia y esperanza. Bien, y no perder la fe, ¿no? Clave, resistencia, que también significa luchar, sí. Por las cuestiones que uno quiere, ¿no? Por las cuestiones que ve que están faltando en la sociedad, como estos 3 temas que estás planteando. Mili, estos temas cuando los planteé serán, me quedó pendiente esto, aula por aula en todos los cursos, en este sí. Caso del colegio secundario. Sí, de primero a quinto año. Uh-huh. Me prefiero, también lo podría realizar con cursos más chicos, pero
utilizo unos videos y capaz que se me hace que es más para la secundaria. Me basé más en esta edad porque también soy de esa edad y me gusta poder transmitir a mis pares de que compartimos la escuela. ¿Y hay muchas dificultades en estos temas? ¿Ves que realmente estamos fallando? ¿Hay mucha responsabilidad, crees, de los mayores? ¿Mucha responsabilidad a lo mejor de los adolescentes por la edad de ustedes? ¿Cómo lo analizas? Creo que es parte de los dos. Por ahí los adultos a veces como que no escuchan mucho o quizás no quieren ver lo que pasa. También pasa por parte de los chicos, que en la escuela capaz que somos unas personas y después somos otros en frente a los alumnos, los adultos, porque pasa siempre. Por ahí uno que es agresor en la escuela está todo el tiempo maltratando, pero después llega a la casa y es víctima. Entonces como que es un tema que no es culpa de alguien, siempre hay que conocer toda la historia. No es culpar a alguien, yo pienso así, no es siempre el agresor tiene la culpa, sino hay que ver qué factores son los que hace que esa persona actúe así. Pero también, por otra parte, vivimos viendo centenares de buenos gestos que surgen desde la juventud, desde las escuelas, con proyectos creativos, con iniciativas. A veces se estigmatiza bastante, ¿no?, también a la juventud, a la adolescencia. Sí, yo creo que también pasa eso, que a veces como que se piensa que la juventud está perdida, una frase que se escucha mucho de los adultos, y yo creo que no es así, porque siempre va a haber un grupo que va a estar ayudando, y yo creo que es lo que importa, o sea, tratar de motivar e invitar a que todos tengamos una actitud de ayudar al otro. Y el tema de la droga, del alcohol, ¿cómo lo ves que deambula por allí, en esta construcción también? Y sí, eso también es un tema muy, muy difícil de tocar, porque por ahí uno, incluyéndome quizás, sale y toma y no, capaz que no piensa en lo que puede pasar. O yo, o sea, particularmente nunca vi el tema de las drogas desde cerca, pero lamentablemente hay chicos que sí, y estaría bueno que no pase. Porque... ¿Y se habla en las escuelas? ¿Consideran que las charlas son importantes? Sí. ¿Qué es el modo de abordar, sí, de informar? En nuestra escuela, por suerte, se habla. El año pasado tuvimos una horita que estuvo muy linda sobre concientización sobre las drogas, y creo que eso todo ayuda. Quizás nosotros, desde lo que hacemos desde el centro, no es hablar de la droga en sí, pero hablamos sobre violencia, sobre otros temas. Quizás estaría bueno también incluirlo, es una buena opción de un tema que se ve bastante. Bueno, el Centro Ana Frank de Argentina contempla este concurso en todo el país. No van a viajar solo, ¿de Iriondo cuántas van? Somos 4, 3 adolescentes y una docente. 4 personas de Iriondo, sí. Pero en el marco de una delegación, de un contingente importante. Sí, jóvenes somos alrededor de 30 por ahí, no sé cuántos puntualmente. ¿Todos ganadores? No, hay chicos que se sumaron, que está la opción de pagarte vos el viaje y compartirlo. Bien, mira vos. De los ganadores creo que somos 10 del Nacional, después hay uno de Escobar que se hace como, que es particular de Iriondo, así. Y después creo que una chica de Tucumán, si no me equivoco. No pasa que todavía no conozco a todos los adolescentes porque no tuvimos la posibilidad. Bien, Mili, el tema de la dictadura militar es uno de los ejes que se plantean en cada una de las muestras de Ana Frank, y es un tema que se discute mucho en nuestro país. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo lo definís vos? Bueno, la dictadura es un tema que me sensibiliza. Me gusta tratar de ese tema. En sí yo no hago más esa muestra porque fue ese tiempo que estuvo. Claro. La otra vez cuando fui al centro se lo planteé, que me gustaría poder hablar un poco más de eso, porque yo, por ejemplo... Profundizar más ese tema. Que quizás no se habla tanto como se debería hablar, no se le da la importancia que se le tiene que dar, y me gustaría tratarlo con más profundidad. Digamos, hay temas que a lo mejor hay que seguir trabajándolos para que terminar de concientizar a la sociedad. Sí, también para que... Claro, de concientizar y de que sepan, porque hay muchos que no saben o lo pasan como muy por arriba. Así que estaría bueno que todos comprendan la gravedad de ese hecho. Bueno, ¿cuándo viajan, Mili? El 16 de julio. 16 de julio. Llegamos a Buenos Aires el 24 de vuelta, así que va a ser una semanita hermosa, pero intensa, porque va a ser levantarse temprano, pero
y nos dijeron caminar mucho, pero la verdad que eso es nada a lo que vamos a vivir. Bueno, además, escuchando ahí rápidamente lo que nos estás contando, que desde el 2014 te metiste con este tema como guía, sí. Qué emoción, cuánto sentimiento debes tener de ir a conocer de cerca todo eso, ¿no? Sí, la verdad que todavía no lo puedo creer. Yo participé ya anteriormente en el concurso y no había ganado el año pasado, no. Mirá, había quedado vos. Ni en la primera instancia, y estaba destrozada, no quería saber más nada. Y bueno, y este año se hizo con la que sea solo de Iriondo y me insistieron para que participe, así que volví a participar y ahora me voy. Bueno, y el cuento lo tenés, sería bueno que lo podamos tener el cuento, ¿no? Sí, no tengo problema yo de pasárselos. Uh-huh. Para leerlo, y el trabajo lo vas a hacer después que vengas del viaje, sí. Los encuentros. Sí, porque anteriormente, desde todo este principio uh-huh. de año, estuvimos trabajando con los otros talleres y estuvimos yendo a las escuelas de otros pueblos con esos talleres y no quería juntar todo. Quería que hacer eso primero y después lo otro, tanto con mis compañeros, para que no pasa que estamos faltando la escuela y por ahí no queremos atrasarnos uh-huh. tanto en eso. Bueno, estuve viendo las redes sociales, todo el apoyo de tus amigos, sí. ¿no? De quinto año. Sí, muchas gracias a mis amigas, que creo que están viendo uh-huh. esto. Creo que su apoyo también es muy incondicional, se siente, tanto como el de mi familia, todas las personas que me apoyaron y tuvieron fe desde un principio. Mi mamá, mi papá también, así que gracias a ellos, porque creo que eso ayuda un montón. Bueno, ¿y hablaste con Luciana Viñolo, que vivió esta experiencia? No, no hablé todavía. Uh-huh. La hermana también participó, no fue la ganadora, pero fue un trabajo muy lindo el que uh-huh. hizo, así que también felicitaciones a ella por participar, porque por ahí uno que cuando pierde no se siente como yo el año pasado, que no tenía más ganas de nada. ¿Cambiaste el tema con respecto al año pasado? ¿Cambiaste la idea del proyecto? No, el año pasado no había llegado a hacer proyecto porque ese era el segundo concurso. El cuento fue el mismo, nada más que le cambié un montón de cosas. El final fue uh-huh. terminó siendo otro cuento, pero bueno, usé el mismo. Bueno, por último te pregunto, Mili, y el tema de la política, a partir de esta chance del voto a los 16, que a lo mejor los viene haciendo hablar un poco más de política así en la escuela, ¿cómo ingresa en todo esto? ¿Cómo lo ves? Porque también la política es importante para resolver, para transformar muchas cosas. Sí, la verdad que nosotros no lo tratamos de ese tema desde uh-huh. ese punto. Hubo varios conflictos con otros guías en otros lugares por temas de política, porque pensaban que iban a guiar por ese tema y nosotros les explicamos que no es por eso, uh-huh. pero nosotros no abordamos desde ese punto. Si bien es importante, pero como no estamos tan informados en tema de eso, no lo hablamos desde otro punto. Uh-huh. ¿Pero se discute de política en las escuelas o no? ¿De la política nacional, provincial, local? No, la verdad que muy poco. Uh-huh. Sí, que estaría bueno también quizás hablar un poco más, seguro. Ya que tenemos que votar. Pero votar y en algún momento decidir sí. por todos nosotros, ¿no? Porque ustedes van a ser los futuros funcionarios, sí. En todos lados, acá, en la provincia, en la nación. Mili, felicitaciones. Muchas realmente. Gracias. Por el proyecto, por lo que queremos que quede claro es el proyecto, más sí. allá de esto maravilloso que le va a tocar, que es viajar, involucrarse con estos temas, poner sobre el debate estos temas y además abordarlos ahí, adentro, ¿no? Donde se cocinan. Seguramente vamos a estar atentos a esos encuentros, porque quizás salgan conclusiones muy importantes. Sí, últimamente me están llegando mensajes de algunas de las chicas o chicos que fuimos a guiar, y que eso te da un montón de fuerza, porque pensás, o sea, uno por ahí va y no te escuchan, como cualquier adolescente uh-huh. que está pensando siempre en otra, y por ahí es lindo recibir ese tipo de mensajes en el que te valoran el trabajo que vos haces. Bueno, recordame y que quede como mensaje final los tres temas del proyecto. Bueno, el proyecto se llama Déjalo Ser y abarca sobre tres problemáticas que no permiten esto, que son los apodos, la autoestima y la libertad de ser y elegir en los pueblos. Bueno, lo vamos a profundizar mucho más, así que te vamos a convocar varias veces más, Mili. Es Dale. Un tema que nos interesa, porque son, me parece, fundamentales en el análisis de cualquier proyecto de sociedad que queramos modificar a futuro. Buen viaje, sí, muchas gracias. Toda la suerte, y a quien quieras agradecer, aprovechar más la cámara. Bueno, sí, al senador, al Centro Anafran, a Hernán Bolichi, que fue la persona que siempre nos acompañó, uh-huh. nos brindó todo lo necesario para poder ir a Buenos Aires. Cuando fuimos a los tres encuentros, la verdad que se portó muy bien. A mi familia,
porque está ahí siempre al pie del cañón, apoyándome con cada locura que decido hacer. A mis amigas también, que ellas fueron las que más fe creo que tenían, porque en la escuela estaban todo el tiempo, te llamaron, y la verdad que es muy emocionante. Bueno, a ustedes gracias por permitirme, y bueno, quizás me estoy olvidando de alguien, y pero o sea, toda la persona, a la, vuelta, sí, la persona que tengo que agradecerle ya sabe, también a Nico Pais, que fue uno de los chicos que participó en 2015, que fue una de las personas que me ayudó con los temas y todo, bueno, y a todas las personas que me tuvieron fe desde un principio. Muchísimas gracias. Gracias. Y buen viaje. Mili Penessi viaja a Holanda, qué linda noticia. Pero qué linda noticia es saber este compromiso que tienen de plantear estos temas que son fundamentales y que estaremos de cerca. Vamos a escuchar a la vuelta las experiencias, pero además vamos a saber, vamos a tratar de acompañarla en estos encuentros, en estos proyectos, para ver cómo se instalan estos temas que son determinantes. Cristian, si lo tenés allí a mano, nos vamos a la pausa con lo que pasó hace instantes allí en la sede de Unión. El mega sorteo regalaba el premio contado y quedó aquí en Totoras. Lo vendió Unión, felicitaciones a la institución y a Alberto Fusero, el feliz ganador. Sí, así es. Una entrega de un premio importante, por suerte, que recayó aquí en un comprador de Unión. Eso nos satisface a nosotros y obviamente al ganador. Y es lo que siempre necesitamos. Premios están saliendo constantemente, siempre premios chicos. Este es un premio importante, sí, porque es un premio contado. ¿Cómo tiene que hacer la gente para poder adquirir su rifa? Y acercarse aquí a la secretaría, que seguramente las chicas le van a atender y le van a vender un número del mega. No olvidar que con eso está colaborando en el mantenimiento de las disciplinas, de toda la disciplina deportiva, porque lo que queda de ganancia del mega sorteo, de la venta del mega sorteo, se traduce en precisamente eso, mantener las disciplinas, todas las disciplinas, va un porcentaje a cada disciplina de la utilidad del mega. O sea que es para el deporte y para los chicos de nuestro club y de nuestra ciudad. Carlos, y un club que no para, ¿no? Y no podés parar, acá hay que seguir. Esto es así, es un desafío constante, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, pero bueno, estamos, aceptamos el desafío y aquí estamos y hay que trabajar. Vos viste cómo, o sea, el club crece y no solo crece, hay que mantenerlo también. Dependemos de la venta del mega, de la cuota societaria, se están haciendo el servicio gastronómico que también sirve y mucho, son las tres patas fundamentales, tenemos la caja mutual que es un apoyo incondicional que tenemos, así que un agradecimiento a ellos y bueno, hay que seguir. La verdad que estas son las reuniones que nos gusta tener y nos gustaría tener más seguido, ¿no? Nada más que depende de la suerte, y en este caso estoy entregando a un amigo que ganó un premio por pago contado en el mega sorteo, el sorteo del 2 de junio, correspondiente al 2 de junio. Así que bueno, felicitaciones, Beto. Bueno, muchas gracias a Unión y que lo disfruten. Va, Unión y a la pareja, porque la verdad que no me esperaba esto. Muchas gracias. Sí. Bueno, y Unión es el... nosotros crecimos todos juntos, Unión, sí. Deportivo, así que la verdad que es para nosotros es doblemente alegre poder entregar, que Unión, un comprador de Unión lo gane, así que estamos muy contentos, Alberto. Espero que con eso ahora le vaya a comprar dos o tres más, pero bueno, eso ya después lo arreglamos. Ya le compramos dos y ahora le gracias. Tenemos la de Unión también, así que... Gracias, bueno, no, el agradecido, esto se dice en una palabra hecha, pero los agradecidos somos nosotros, que Unión durante tantos años es uno de los clubes que arrancó prácticamente con el Mega y siempre colaborando, siempre presente, aportando ideas. Tenemos a las mujeres que siempre tienen ideas, ellas nos llevan por delante, ¿no es cierto? Así que la verdad que muy contentos que hayan obtenido este premio, que hayan podido
podido salir sorteado y que esta gente lo haya ganado y que Unión pueda vender muchos más números. Por ellos y por nosotros. Es muy importante y tenemos todos los mismos problemas. Entonces necesitamos generar y, bueno, juntarse, ir tirando ideas, potencia y mejora la cosa. Los clubes realmente se están haciendo demasiado pesados en el sentido que somos contenedores. Nosotros, la sociedad necesita de los clubes y lo bueno es que la sociedad entienda que tenemos que colaborar con los clubes, porque todos tenemos deportistas, todos tenemos chicos que comienzan su actividad deportiva dentro de los clubes, entonces necesitamos darles los apoyos y esta es una forma de que podamos subsistir, ¿no es cierto? ¿Cómo se le ingenia para que un club de la talla de Sportivo hoy siga siendo el cabeza de serie en la región? Digamos, no sé si, digamos, si es cabeza, la verdad que agradezco que nos tengan, pero cuesta mucho, esto surgió hace muchos años por idea de un par de directivos muy visionarios, que al club había que hacerle juntar plata, que por ahí no llegábamos con la apoyada, que se sigue haciendo, nosotros seguimos haciendo la apoyada, seguimos haciendo los pastelitos, pero las disciplinas todas trabajan, y las disciplinas trabajan más que la comisión directiva, yo siempre digo, ellos están de lunes a sábado trabajando con las distintas actividades y generan que una cena, que una apoyada, que los pastelitos, que se va con algún evento y ayudado al mega sorteo, bueno, potencia un poco y lo hace un poco más fácil todo, ¿no? ¿Cómo está el club hoy? El club está muy bien, firme, creciendo, que un poco lo que asusta es el crecimiento. A nosotros nos asusta porque, y esto yo no me meto con la política, pero digo que la política debería aportar y ayudar a los clubes. El intendente sabe lo que uno hace con el club, yo digo el intendente de las parejas, de Las Rosas, de Totora, ellos saben quién trabaja seriamente y quién trabaja para la comunidad. Bueno, clubes como esto, Unión de Totoras, que trabaja para la comunidad, que sabe saca chicos, que la política debería intervenir de alguna forma, debería ayudar. Es un gran tema, nosotros tenemos, si nos ponemos a hablar es lo que hablamos siempre, que los profesores no tienen obras sociales, digamos, no lo podemos poner en blanco porque si no, no hay forma de mantenerlo. La luz, el gas, infinidad de cosas, que nos sentamos con clubes. Nosotros hablamos con muchos clubes y todos tenemos el mismo problema. Así que bueno, el Mega nos ayuda a paliar un poco todo esto y tenemos siempre la expectativa de que la política ocupe el lugar que tenga que ocupar en los clubes. Nosotros lo ocupamos en la sociedad, ellos deberían ocuparlo también. ¿Cómo nació el Mega? Y se gestó, como te decía, con un grupo de dirigentes muy visionarios. Había que hacer algo para juntar plata, arrancamos con 4 autitos y vendiéndonos entre nosotros y después... Pues bueno, ya se invitó, ahí ya Unión, por eso Unión es uno de los clubes fundadores, yo siempre digo porque está de la primera hora y con 2 o 3 clubes de la zona también, y bueno, arrancamos con un poco más de auto, vendiendo para cada cual para su club y bueno, se fue potenciando y estamos hoy con lo que estamos, un buen producto, un producto firme, estable, sólido, pero bueno, gracias a un grupo de chicos que están al frente, que le ponen todas las ganas y la pila y bueno, es cuestión de voluntad y de tiempo, hay que dedicarle tiempo a todo esto. Y no solamente comisión directiva, como te decía antes, las subcomisiones trabajan tanto como la comisión directiva. Uno pone la cabeza, está un poco con todos los, pero cada subcomisión trabaja y lo agarra como propio. Yo veo que, no sé, nosotros tenemos hockey, es un... Sí, totalmente. Y uno se lo da porque así debe ser, ¿no es cierto? Es un grupo muy grande de padres y madres. No todos colaboran, pero los que, como en todas las instituciones, hay 10 y de los 10 trabajan 4. Bueno, no importa, que esos 4 potencien al resto. Y puede esperar que los políticos se den cuenta que son cajas contenedoras y que salvando un chico de la calle ya ganamos, ¿no? Es lo que yo siempre digo, y lo charlo con los intendentes, digo, yo lo entiendo, ustedes nos dicen, no, ustedes la función social, pero no alcanza con la palabra. Claro, se apoyan tantas cosas que no sirven para nada. Los clubes traen soluciones, porque el chico que no está en la calle ya es un problema menos. Y en realidad es un lugar que uno le da, y si ese chico tiene la posibilidad de, como en un
Unión han salido un montón de chicos que han ido a jugar a divisiones superiores, que han jugado en primera división. Son profes. Bueno, más todavía. Decía, ¿cómo no le vamos a dar la posibilidad? Pero todo eso necesitamos plata y a lo mejor no habría que gastarla en alguna otra cosa y sin los clubes. Primero, los agradecidos somos nosotros que Unión siga confiando año a año con nuestro producto y con Sportivo. Y después, con lo que vos decís de tratar bien a la gente, somos pares, todos somos lo mismo los clubes, no hay ni uno más grande ni más chico. Podrá haber uno que tenga un poco más de fuerza que otro, pero somos clubes y solamente el que está enfrente de un club sabe lo que siente el otro dirigente, sea así chiquito o grande. Entonces es como que estamos hablando el mismo idioma, somos más que amigos, ¿no es cierto? Uno se siente amigo a la distancia. ¿Cómo anda Facu? Bueno, anda muy bien, ahora está con el receso del Mundial, arranca el 22 de julio el Super TC 2000 en San Juan y el 29 en Rafael, allá arranca el campeonato. Está puntero en el Super TC 2000, que el año pasado salió campeón, y está segundo en el Turismo Carretera, así que viene bien. Viene dulce. Bueno, es amargo eso, es por ahí, más amargo que dulce, pero los últimos años le está saliendo todo bien. Peluquería Il Coco, de Mariano Sete. Estamos en Avenida San Martín 550. Cortes masculinos y niños. Barbería en Navaja. Peluquería El Coco, de Mariano Sete. Avenida San Martín 550. Totoras. El Unión Fútbol Club presenta el primer bingo computarizado. Sumate y adquirilo hoy mismo, con más y mejores premios. Artículos electrónicos, notebooks, tablets, sorteos mensuales, por pago contado y un sensacional automóvil cero kilómetro. Una vez más, nuestro bingo es el más ganador. Valor 1.500 pesos. Solicita vendedor. Comunicate hoy mismo al 461-728 o en secretaría de nuestra sede social. Bingo del Unión Fútbol Club. Con más chances para ganar. El Celeste de Totoras, rumbo al centenario. Carnicería Las 3J es un clásico en la ciudad. Abastecimiento propio de carnes vacunas, porcinas y ovinas. Además, productos elaborados como pollos y carnes rellenas. Carnicería Las 3J. Estamos en Boulevard Colón y 9 de julio. Garcés. Vinos y algo más. La mejor selección de vinos varietales, espumosos, blends especiales, cervezas. La historia de cada bodega en un solo lugar. Garcés. Vinos y algo más. Se acerca el invierno con días húmedos y lluviosos. Elimina humedad, salitre y hongos en solo 24 horas. Con Blotting, la humedad tiene fin. Claro, con Sistema Blotting. Renová tu casa y sus ambientes para vivir un invierno como tiene que ser. Solicita un asesor sin cargo al 03476-153-55-160. Estamos en calle Moreno 1059. Trabajamos en Totoras y toda la zona. Cañada de Gómez, Carcarañá, Las Rosas, Las Parejas, Armstrong, San Genaro, también en zona rural. Con Blotting, siempre con Blotting, tu casa puede hacerte feliz. Con Blotting decile chau a la humedad y disfruta de tu casa como tiene que ser. Sistema Blotting, Totoras. Blotting. Ya atiende nuestra ciudad Silvina Castellani, abogada, familia, sucesiones, contratos, alquileres, laboral, jubilaciones y pensiones, asesoramiento jurídico integral. Atiende en 25 de mayo 810, martes y miércoles de 16 a 19:30 horas. Asesorate al 460-392. Silvina Castellani, abogada. Un año más, construyendo juntos la ciudad que queremos. Comenzamos la remodelación de edificios públicos, como la terminal de ómnibus y el Centro Cultural Sarmiento. Continuamos trabajando en la red de caminos rurales.
Brindamos más y mejores servicios a la comunidad. Urbanizamos el Plan Loteo. Seguimos pavimentando y reparando calles. Nos equipamos con nueva maquinaria vial y herramientas, tractor, motoniveladora y barredora. Gestionamos la llegada de más obras para todos los totorenses. Lo hicimos entre todos. Municipalidad de Totoras. Vamos por más. La mayor fiesta de la región ya comienza a asomarse hacia todo el país. Fiesta Nacional de la Leche, 48ª edición, sábado 1 y domingo 2 de diciembre. 7ª edición de la Fiesta Provincial del Queso Azul, elección reina nacional, charlas, expositores, el sorteo de 250 mil pesos en premios, concurso de quesos y el show exclusivo de Soledad. Fiesta Nacional de la Leche, Totoras 2018. Auspician Municipalidad de Totoras, Agricultores Federados Argentinos y Caja Mutual del Unión Fútbol Club. Fiesta Nacional de la Leche, la fiesta de todos. ¡Vivila! Alba presenta Duralba Techos Total, la membrana impermeabilizante de máxima duración que mantiene su elasticidad por más tiempo, protegiendo tu casa de la lluvia y el sol. Probamos la elasticidad realizando un test de elongación. Duralba Techos Total demuestra ser 3 veces más elástica que otras membranas del mercado. Duralba Techos Total, la membrana impermeabilizante de máxima duración que mantiene su elasticidad por más tiempo. Duralba, impermeable por más tiempo. En el bullying, el que calla no otorga. El que calla tiene miedo. No te quedes callado. Basta de bullying. En Colorín Colorado, la diversión ha comenzado. Festeja tu cumpleaños y tu diversión está asegurada. Para contrataciones, Avenida San Martín 1070. El teléfono 1569-3471. Ambiente climatizado. Colorín Colorado, la diversión ha comenzado. Gabriel Santiquia e Hijos, agente New Holland. Todos los productos nuevos y los mejores usados de la región. Un servicio técnico de excelencia, reconocido en todo el país. Gabriel Santiquia e Hijos presenta su nuevo local comercial y taller sobre Ruta Nacional 34, Totoras. Pinturería Argentina, látex exterior e interior, frente y muro, sistema tintométrico con más de 1000 colores, membranas asfálticas, membranas autoadhesivas, pinturas para pileta de material y plástico, productos para el mantenimiento de tu pileta, productos Jaraman, cosmética del automotor. Los esperamos en Arenales 1257. Pinturería Argentina, llena de color tu vida. Agricultores Federados Argentinos SCL, 85 años de transparencia, solidez y solidaridad junto a los productores asociados. En el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia se inauguró la Plaza de la Democracia, un nuevo espacio público ubicado en Irigoyen y San Martín. Gracias al esfuerzo de la Comuna de Correa y el Gobierno de Santa Fe, se hizo realidad el proyecto iniciado al cumplirse 30 años ininterrumpidos de gobiernos democráticos. La plaza nació con el objetivo de crear un lugar de encuentros intergeneracionales, donde hoy cientos de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores disfrutan de un nuevo espacio. Comuna de Correa, progresista y solidaria. Bainet, Internet Wireless. Servicio de acceso a Internet, urbano y rural. Redes y enlaces en fibra óptica. Servicio de hosting, housing, backup y recovery. Videovigilancia urbana. Bainet, Datalink, Internet, estés donde estés. Grupo Ambrogio, de Néstor Marcelo Ambrogio, distribuidor oficial Petrobras. Conocenos en Belgrano 1401 o llamanos por combustibles al 03476-460-116, por lubricantes al 03476-461-200. Grupo Ambrogio, distribuidor oficial Petrobras. Emperrados, el lugar ideal para tu perro malcriado.
donde encontrás los mejores profesionales. Clínica y cirugía general, laboratorio, domicilios y urgencias las 24 horas. Amplio Pet Shop, con la mayor variedad en alimentos balanceados, las últimas tendencias de diseño de indumentaria y accesorios, baños, cortes de raza y todo lo que necesita tu mejor amigo. En Totoras, Emperrados, te esperamos en Maipú y Pellegrini. Podés llamarnos al 03476-1566-8868. Argentina, seguimos en Diario de Totoras por la televisión local. Mañana va a estar aquí en vivo el concejal Fabián Montivero respondiendo preguntas, hablando un poco de la realidad, de la actualidad política del Consejo, de sus proyectos, de las reuniones de esta semana, porque estuvieron visitando StopSat, el sistema de monitoreo, estuvieron visitando Gendarmería. Ya más adelante te voy a comentar algo de la reunión de los concejales, esta reunión que había pedido el concejal Giles con Gendarmería, con la policía, con la municipalidad, por el tema drogas. Vamos a conocer, sería bueno conocer las conclusiones, hablar con los concejales, lo haremos mañana con el concejal Montivero y seguramente la semana que viene seguiremos sumando más opiniones, más reflexiones de más concejales en este tema para conocer los detalles de la reunión, de qué se habló, hasta donde puedan decir cuál es la problemática más importante que les generó haber hablado con las autoridades policiales. Seguramente deben haber abordado también el tema de delitos, este tema de secuestros virtuales, este robo que se ejecutó, esta estafa que se ejecutó, cómo funcionó el sistema de monitoreo. Deben haber hablado seguramente de todo eso, así que estaremos consultándolos a los concejales sobre esta reunión con Gendarmería, con la policía. Como veíamos en las imágenes, fue en el recinto del Consejo Municipal de la Ciudad de Totoras, que están no hay sesiones durante el mes de julio, pero sí está la actividad habitual, está abierto todos los días. Esto es una información para todos los ciudadanos que quieran llevar algún tipo de iniciativa, de reclamo, de comentario o de hablar con los concejales, pueden ir por supuesto al Consejo Municipal todos los días por la mañana. Vamos a la sede del Rotary, allí en la calle 9 de Julio, una actividad importante, el acto de cambio de autoridades, lo decía Germán allí en su alocución, en todo el mundo sucede esto, en la misma fecha, el cambio de autoridades de presidente, periodos que duran durante un año. Toda la suerte, deseamos a Germán Romero, como siempre, gracias a la gente del Rotary por los gestos, por la predisposición, simplemente por agradecer nuestra tarea y nuestra presencia cada vez que podemos. Y además ayer compartimos con ellos la comida una vez que terminó este acto de cambio de autoridades en el Rotary Totoras. Rotary es una organización internacional de personas con vocación de servicio que trabajan para hacer del mundo un lugar mejor. El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de todo emprendimiento digno y, en particular, estimular y fomentar, primero, el conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir. Segundo, la buena fe como norma en la vida, el aprecio de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en servicio de la sociedad. Tercero, la aplicación del ideal de servicio para todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública. Y por último, estimular y fomentar la inteligencia, la buena voluntad y el compañerismo a fin de lograr la paz entre las Naciones Unidas en el ideal de servicio. Bienvenidos al acto de cambio de autoridades del periodo 2018-2019. El presidente Juan Ignacio Artola, presidente saliente, dará inicio al acto como siempre con un golpe de la campana rotaria. El acto de cambio de liderazgo que hacemos todos los años, todos los clubes, en esta semana, la semana que pasó, en los casi 35.000 clubes que tiene Rotary Club Internacional, es un acto muy breve, pero muy simbólico, porque lo que evidencia es precisamente la cuestión del rotar, ¿sí? La rueda rotaria tiene que ver con eso. En Rotary no hay reelecciones, los servicios o los cargos son anuales, se renuevan siempre. Y en esta época, en todo el mundo, eso es lo que tiene importante, lo que tiene de magnífico Rotary, se está haciendo este mismo acto de cambio de liderazgo, como llamamos nosotros. Así que en este momento
le vamos a pedir a Germán Romero, presidente electo para el periodo 2018-2019, a realizar el juramento. Yo, Germán Romero, al asumir la presidencia del Club Rotario de Totoras, me comprometo a cumplir, en la medida de lo posible, las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de presidente de manera digna y juiciosa, de conformidad con las disposiciones de los estatutos y reglamento del club. Muy bien. El presidente entrega el PIN que marca el liderazgo de presidente para el año 2018-2019. Declaro en este acto instalados en sus cargos a los nuevos funcionarios y directores del club y hago entrega al presidente del mazo rotario que simboliza la transmisión de las autoridades administrativas del club. La asistente del gobernador, gracias, Raquel, que es quien representa al gobernador en cada acto protocolar, le hace entrega del PIN con el lema. Con el lema de este año, cada año el presidente de Rotary Internacional elige un lema y motiva al resto de los rotarios durante ese año con este lema. El de este año es, como dice el banner acá, sé la inspiración. El lema de este año es sé la inspiración. Sé la inspiración es el lema que nos pide nuestro presidente del Rotary Internacional, Barry Rising. Y este año los invito a que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ser la inspiración. Lo que realmente motiva a otros no son las palabras, ni las emociones, ni los gestos. Lo que motiva al otro es la acción. Hacer motiva, hacer moviliza, hacer contagia, hacer estimula, hacer inspira. Los rotarios que generan impactos más grandes, visibles y duraderos en sus comunidades no son los que más recursos tienen. Porque quien tiene recursos solo destina lo que tiene en demasía para hacer algo por los demás. En cambio, quien no cuenta con esos recursos, pero decide articular con otras personas, instituciones, empresas, ONG, logra obras con impactos duraderos y visibles, y esa visibilidad contagia e inspira. Nuestro club es un claro ejemplo de que ser la inspiración cambia visiones, modifica pensamientos y abre puertas. Hace menos de 10 años, nuestro club tenía 3 socios y estaba a las puertas del cierre. Hoy somos 15 con grandes posibilidades de crecer en calidad y en cantidad de socios. ¿Por qué sucedió esto? Simplemente porque decidíamos dejar de lado todos aquellos rencores que teníamos para arremangarnos y hacer. Y ese hacer contagió a otros que hicieron más cosas juntos y contagiaron a más gente y en definitiva fueron la inspiración para muchos. ¿Quieren otro ejemplo? La fiesta del Día del Niño. Otro, la puesta en marcha del ver bien para aprender mejor. Inspiración en base a la acción y no a las palabras. Este año que comenzamos nos invita a renovar esfuerzos y proponernos a inspirar a otros, pero también ser la inspiración para nosotros mismos. Busquemos juntos que nuestro club crezca, busquemos sumar nuevos socios que comprendan el objetivo de Rotary, dar de sí antes que pensar en sí. Vamos por más ver bien, vamos por acrecentar la capacitación para los socios, vamos por la cena del Rotary, vamos a concretar nuestra subvención global, vamos por más intercambistas. Quiero contarles que a partir del 15 de agosto vamos a tener una chica de Italia en la ciudad por un mes. Y también vamos a tener a Santina, que va a ir a Italia a partir de enero del 2019. Todo esto a través de intercambio de Rotary. Vamos por el crecimiento de Rotaract. Vamos por la formación de Interact. En definitiva, vamos. Seamos la inspiración. Muchas gracias. Yo estoy acá también para hacerle llegar el saludo de Henry, el señor gobernador, que me pidió muy especialmente que les hagan llegar el saludo a todos los rotarios y también para alentarlos a seguir en la lucha, en el trabajo y a trabajar por el club, a estar unidos con mucha solidaridad, que es lo fundamental. Nosotros yo sé que ustedes tienen sus proyectos, somos un club vecino,
nos interesaría hacer un trabajo entre los dos clubes, sería muy importante. Entonces vamos a comenzar a trabajar en eso. Reitero el agradecimiento y les deseo a ustedes muy buena suerte en la nueva función, especialmente a Romero. Hay más de este acto de actividad del Rotary, está la despedida de cambio de autoridades del Rotary, así se dice, está la despedida de Juan Ignacio Artola, el presidente saliente. Bueno, hay más, ¿eh? Ya lo veremos más adelante, y si no, en el noticiero de mañana. Antes de ver la segunda parte de la entrevista con Walter Reiteri, secretario de la Liga, te cuento detalles de esta reunión, de la cual, como te dije, vamos a esperar las conclusiones también y la palabra de los concejales. El Consejo había pedido una reunión por seguridad, por el tema drogas, puntualmente, y seguridad en general, la semana pasada, fue aprobada por todos los concejales, y la ejecutaron ayer, en realidad del 3 de julio, antes de ayer. Dice la nota, en cumplimiento de la resolución número 885, aprobada por unanimidad de los señores concejales, en la sesión del 28 de junio que vimos aquí en el canal, como vemos todo, siempre, se encuentran reunidos los señores concejales Juan Siles, Javier Griva, Javier Montivero, concejales de la ciudad de Totora. Se recibe la visita del intendente municipal Horacio Carnevali, del jefe de la policía local Matías Argüello, el jefe zonal Mario Goyenechea, los representantes de Gendarmería Nacional, el sargento Luis Acosta y gendarme Christopher Martínez. Se formula la resolución, motivado por los planteos realizados por vecinos de Totoras, preocupados por el uso de estupefacientes, cada vez más en crecimiento, lo que provoca a los adictos la anulación de sus capacidades y el desarrollo de conductas, eso es lo que dicen los concejales, ajenas a su voluntad. Los presentes intercambian opiniones. Este era el tema central, drogas, pero uno imagina que deben haber abordado también el tema inseguridad en la ciudad de Totoras. Además, el día anterior se habían reunido los concejales con la gente de StopSat, por el tema de cómo está funcionando el sistema de monitoreo en la ciudad de Totoras. Lo vamos a consultar mañana en los detalles de estas reuniones con el concejal que nos va a visitar, que es Fabián Montivero. Ahora vamos a la Liga Totorense. Cuántos temas que se discutieron en la Liga en los últimos tiempos, en las últimas semanas básicamente. Venía bien el año hasta que se dio ese partido entre Defensores y Atlético, suspendido, penal, 30 segundos, operativo de gendarmería, deteniendo a jueces de línea. Bueno, todo eso lo hablamos con Walter Reiteri. Vimos la primera parte ayer, en este diálogo con Walter Vázquez, y ahora la segunda parte. Y recuerden que hoy, a las 8 de la noche, se sortea el fixture del torneo clausura. Juniors y Unión van en zonas separadas, tampoco se van a enfrentar en los cruces, porque Junior fue segundo, Unión fue primero, y no se pueden enfrentar primero y segundo de la misma zona. Así que escuchamos a Reiteri, temas importantes toca. La Liga la hacen los clubes. No, totalmente, por eso digo a veces, lamentablemente cuando se critica, vos te podés equivocar, porque vos decís, bueno, Fabián habla con los médicos, se olvidó, no va un médico, bueno, si te critican, decís, bueno, tenés la razón, me olvidé. Ahora, que un árbitro venga y tenga antecedentes, claro, o que se haya jugado un minuto más y no arbitró los medios para patear un penal, esto no es culpa del presidente de la Liga, del secretario administrativo, del consejo directivo. Esta es la realidad. Y es la verdad. Sí. Que se enoje quien se tenga que enojar, digamos. Y hay que hacer autocrítica también, Cachi. Porque a veces cuando uno opina libremente, hay que ver el reglamento. Claro. Hay que saber del reglamento. Como esto que leíste de la reserva, de cuarta división. Exactamente, porque esto es un reglamento. Después hay interpretación. Pero vos, esto no te puede apartar del reglamento. Después vos lo interpretás como vos quieras. Sí. Por eso hablamos de Atlético. Atlético a lo mejor interpreta que lo que haga el tribunal no le guste, tiene derecho a apelarlo. Claro. Tiene derecho, reglamentariamente tiene derecho. Lo que hizo el tribunal es dar el descargo como corresponde para que Defensores y Atlético se defiendan. Mañana tiene la posibilidad de dar un corte total, o si cree conveniente que tiene que pedir otra prueba, la pedirá. El tribunal no tiene tiempo para expedirse, ¿me entendés? Puede llevar el caso un mes, porque no está conforme con la ampliación de informe del árbitro, del comisario, de lo que fuere. O mañana puede fallar. Claro. Walter, una última. Termina este torneo y los equipos pueden realizar 12 incorporaciones. Estoy hablando de fútbol mayor. Sí, es la única categoría que puede incorporar.
que no sean de la liga. Jugadores interliga y que no hayan jugado el torneo de apertura en la liga. Caso, te digo ya oficial, porque está el fichaje, Mariano Fermani, que viene del último club Totora Junior, no jugó la apertura. Y Defensores sí lo puede incorporar, porque el reglamento habla interliga o que no hayan jugado el torneo de apertura en la liga. Y Mariano Fermani, por ejemplo, te digo el ejemplo porque ya está oficialmente el pedido. ¿Y qué fechas de clausura tiene plazo? ¿O ni bien empieza la primera? Cierra el viernes anterior a la primera fecha de clausura. Viernes anterior a la primera fecha de clausura. Bueno, Walter, muy amable como siempre. Y bueno, estamos en contacto. El día jueves se reunión para ya sortear el fixture de clausura y también el horario de los cruces del fin de semana. Sí, así es, el jueves a las 20. Y después, bueno, esto... Venimos de un torneo muy bueno, apasionante, casi te diría parejo, muchísimos clubes, que eso es importantísimo. Y después esto que empaña, lamentablemente, son cosas que no generó ni el presidente de la liga, ni el consejo directivo, ni quien te habla. Entonces a veces digo, el que tiene un micrófono, porque a veces he escuchado tantas barbaridades, y a veces siempre hablamos con vos, digo que hay que manejarse con lo oficial. Porque si no decís tantas pavadas, porque por ahí... Son pavadas las que se dicen, porque ¿cuál era el problema? Si un árbitro tiene un antecedente, era culpa del árbitro. ¿Qué culpa tiene el presidente de la liga, el consejo directivo, el periodismo? Pero las cosas son como son y hay que decirlas, ¿me entendés? Pero bueno, obviamente siempre es más fácil pegar a donde es más fácil pegar. Claro. Pero bueno, a veces uno pretende, y lo hablamos mucho, son testigos en las reuniones, vienen los delegados. Los delegados son la liga. El torneo no lo hizo Mancilla, lo hicieron los 14 delegados. El tribunal lo eligió la asamblea, como corresponde. Son los clubes la liga. Después, bueno, obviamente la cara visible es el presidente. Y cuando tienen razón que nos equivocamos, está bárbaro. Porque a veces cuando dicen, tropezamos, por ejemplo, alguna radio que los clubes no cumplen el horario. Tiene razón la prensa. Porque si vos a las 4 y 5, no puede entrar a 4 y 20. Entonces, si el periodista dice, 4 y 20, tiene razón. Cuando tiene razón, tiene razón. Ahora, después hay otras cosas, que hay que decir las cosas como son. Porque, digamos, echarle la culpa al presidente de la liga o al secretario, porque el árbitro no llegó porque tiene una causa. Digo, bueno, ¿viste? Vos te haces cargo cuando te manda una cagada, que decís, bueno, esto es un error. Entonces me hago cargo. Y es más, Fabián dijo que se iba a principio de año y muchos clubes le dijeron, no, quédate. Aquí fue por mayoría absoluta, le dieron el total apoyo. Exactamente, porque aparte Fabián tiene una virtud, es muy democrático. Claro. Yo te digo una cosa, vos podés hablar, el jueves viene la gente que estaba en otras ligas. En otras ligas no entra ningún periodista. No. Acá se firman las sesiones, todo el mundo escucha, no hay nada que esconder. No hay nada que esconder, ¿me entendés? Por ahí se critica. Recién nos van a firmar el sorteo. Pero se firmó el sorteo como se hacen los clásicos, que montamos un operativo de prensa para que todo el mundo vea. Claridad. Después, qué sé yo, por ahí en un tiempo, que porque el presidente era de Unión y resulta que salía todos los años campeón junior. Entonces digo, eso habla de una honestidad también. Sí. Porque sí, ¿cómo? La Liga de Unión, pero sale campeón junior. Entonces digo, eso, hay un montón de gente inteligente que la tiene clara y sabe. Después, bueno, esto es folclore, es fútbol y van a decir lo que dicen. Sí. El tema es tener la tranquilidad, ¿me entendés? Decir que estamos haciendo la cosa bien. Después que digan lo que digan afuera. A veces, obviamente, que en algunos lugares molesta, porque decir, pucha. Hasta se habló de que el árbitro venía con un kilo de droga, ¿te das cuenta? El árbitro lo único que tenía era un antecedente que no iba a firmar a la comisaría. Eso es lo único que pasó. Que obviamente, promesa del presidente del colegio, el jueves vienen las dos renuncias de estas personas. Ojalá que sea así. ¿Me entendés? Bueno, Walter, muy amable y la seguimos el jueves. Dale, abrazo. Ahí está entonces la palabra de Walter Reiteri, aclarando los puntos que quedan aquí en la Liga Regional Totorense, entonces, en lo que dejó esta reunión por el... Bueno, le completo, gracias ahí a Walter con Tuto Reiteri, secretario de la Liga Totorense de Fútbol. Bueno, ahí dejó su posición, su testimonio, pues cada uno tiene, por supuesto, las interpretaciones como corresponde para hacer, pero siempre agradecemos la gentileza de cada vez que requerimos la palabra de la Liga, del secretario, siempre está dispuesto para dejarnos su testimonio. Con respecto al tribunal, ¿qué terminó? Ustedes saben que dio descargo, primero mandó a jugar el tribunal, estaban los descargos pendientes, de lo cual nos había hablado ya en su momento en la nota Ariel Tamoglia, no se actuó de oficio aquí, lo único que podría entrar aquí es una apelación de Atlético, pero... No estamos en condiciones de asegurar si la va a hacer o no. El fallo final del tribunal fue el siguiente, en el caso Atlético Defensores.
Artículo resuelve, punto A, después de recibido los descargos, donde De Blasi ratifica todo lo informado, De Blasi ratifica lo informado, o sea que no modificó nada. Además hubo un informe de la comisaría de Centeno donde ratifica lo dicho por el árbitro referido a la suspensión del encuentro por falta de garantías. Entonces el tribunal esta semana resuelve aplicar a Defensores de Centeno artículo 63-64, condena condicional, donde de reincidir dentro del transcurso de 2 meses en alguna falta de cualquier índole, se le aplicará la suspensión de cancha. Eso sí, reincide en los próximos 2 meses. ¿Cuál fue la sanción para Defensores de Centeno? Aplicar al Club Defensores de Centeno la multa de 2 fechas, el valor de 200 entradas, 2 fechas de valor 200 entradas generales, total de la multa 400 entradas generales. Esa es la multa para Defensores de Centeno. Artículo 80, inciso B, que dice, arrojen cualquier clase de proyectiles o de otros elementos que se utilicen como tales. Y además suspender por 5 partidos al jugador Mario Sanabria del Club Defensores de Centeno, inciso 5, artículo 287. Por todo lo expuesto, el Tribunal de Penas recuerda que tiene la firme convicción de dar batalla a la violencia, esto termina diciendo el informe, y con el principio que los ejemplos deben partir del campo de juego hacia afuera. 400 entradas generales, la sanción para Defensores de Centeno, es el saldo de ese partido Atlético Defensores, en realidad Defensores Atlético, que se terminó jugando en cancha deportiva los 30 segundos. Hoy se espera que llegue una nota de Blasi, en teoría, como decía Raiteri, con la supuesta renuncia de los 2 jueces de línea que no habían podido llegar a San Genaro. Bueno, vamos a ver cómo avanza, eso lo vamos a conocer esta noche, donde tendremos más testimonios seguramente y la chance de estar allí con la cámara. Cuestión que agradecemos a la Liga que nos permita estar siempre con la cámara, a todos los periodistas que trabajamos en la Liga, participar de las reuniones. Vamos ahora a escuchar más de Silvana Grusi, Vanina Estrada, integrantes del grupo Totoras por los Animales, y un trabajo fantástico. Son una ONG que ayudan a concientizar, a trabajar sobre la problemática animal, pero no son las responsables. Cualquier denuncia sobre cualquier tema ligado a la problemática animal, animales sueltos, deben hacerlo a la Municipalidad de Totoras, al Juzgado de Faltas, al grupo Totoras por los Animales y ante Protectoras Animales de Totoras. Solo hay que decirle gracias por haber trabajado tanto tiempo ad honorem sembrando conciencia. De no haber estado esta gente desde hace tantos años, hoy en día realmente sería un caos en nuestra ciudad en este tipo de problemas. Han hecho un trabajo formidable porque además ponen horas de trabajo para ir con el quirófano, para ir a cada jornada de esterilización. Han logrado, por supuesto, que con el tiempo haya una decisión política acorde a todo lo que ellas venían planteando. Pero lo que hay que decir concretamente, y en esta nota lo van a ver corroborado, es que la responsabilidad en este tema es siempre del Estado. A este grupo de personas hay que decirle gracias. Ayer estuvimos en la guardería municipal, que ojalá algún día no exista más. Eso significaría que estarían todos los perros en manos de sus dueños o adoptados. Y por eso la solución de fondo, la única solución ética de fondo al problema de la superpoblación animal, es la esterilización gratuita que en Totoras desde hace tiempo se realiza. ¿Cómo se sostiene esto? ¿Qué es lo que haría falta de la gente? Recién Marina decía que aquellos que quieran colaborar para, claro, para las adopciones, facilitar las adopciones, pero además, ¿cómo se sostiene esto? ¿Qué haría falta? ¿Hace falta que traigan alimentos? ¿Cuál es el rol de la municipalidad? Claro, no. Bueno, la guardería es municipal. Y la municipalidad es la que está haciendo las obritas que se ven, las hace la municipalidad. Y también compra alimento balanceado y el sueldo de la gente también. Claro, el sueldo de la gente que está acá. O sea, no, sí, hay mucha intervención de la municipalidad en esto, pero sabemos que los animales
enferman, necesitan desparasitaciones, de todo. Bueno, ese sí, estamos interviniendo nosotros en esos casos y da como trabajito. Por eso, por ahí, digamos, es importante que la gente sepa que puede, digamos, ayudar sin llenarse de perros, o sea, que no tenga miedo que vamos a que va a estar llena de perros por ayudar en la protectora. No, pueden ser específicamente estos trabajos, que es, por ejemplo, sí, lo que decíamos, las adopciones, o por ejemplo, muchos tratamientos, hay perritos viejos que necesitan tratamientos y que, bueno, acá se viene a la mañana, a la tarde la medicación y todo eso se hace de parte de nuestra, así que hay un montón de formas de ayudar. Hay muchísimas formas de ayudar. Claro. Sí. Cada uno elige de qué manera, puede, hasta dónde puede, claro, ayudar, hasta dónde puede ayudar. En Facebook nos encuentran como Tutoras por los Animales, es una fanpage, pueden dejar un mensaje ahí. O a nuestros teléfonos. A nuestros teléfonos, nosotros siempre los ponemos a los teléfonos. Están a disposición. Y bueno, básicamente el mensaje tiene que ser ese, para que disminuya la población de animales, tanto en la ciudad como acá en la guardería, lo que necesitamos son dos cosas, castrar y adoptar. Son básicamente los dos ejes del programa para que tenga resultados y para que funcione. Las castraciones se vienen haciendo a buen ritmo y estamos cumpliendo con el número exigido y demás. Sí. Eso no se pone en discusión. Sí. Nos está faltando la otra pata, adoptar. La gente tiene que saber que los animales no se compran. Los animales no se compran, son amigos, son nuestros compañeros de vida. Las vidas no se compran, no son objetos, no son mercancía. Son una vida y bueno, además favorecemos también el cierre de los criaderos, que son lugares de horror, realmente de terror. Sí. y que no merecen seguir teniendo sentido, y entonces nada, les pedimos eso, que adopten, que no compren animales, y la gente que quiera ayudar y trabajar en lo que sea, aportar lo mínimo que sea a la guardería, pueden venir incluso, claro, a trabajar en las cuchitas, arreglar tejidos, arreglar techos, bueno, lo que se les ocurra, por ahí hay todo gente con conocimiento, claro, que puede ganar algo de su tiempo, bueno, serán bienvenidos. Bueno, por último, hay muchas cosas en las que se avanzaron y básicamente por la lucha y gestión de ustedes. Ustedes han arrancado antes que el Estado a tomar decisiones en esto, han ayudado al Estado y a la sociedad a convencernos de muchas cosas. Pero a ver, ¿en qué avanzamos y cuáles son las materias pendientes? Desde la responsabilidad del Estado, ¿no? De cara al futuro con este tema. Lo que tenemos claro es que vamos por buen camino, vamos por un muy buen camino en realidad, porque si comparamos hace 10 años, siempre decimos, Totoras mismo, cuando veíamos la gente pasear por los bulevares con collar, con correa, vamos por requete buen camino. Faltaría un poco de legislación. Yo sé que es bastante difícil, porque es después difícil implementarla, sobre justamente los criaderos. Los criaderos. La ordenanza de control de población animal prohíbe los criaderos domiciliarios. Sí. Con que se ejecute esa ordenanza ya estaría claro. Nos falta implementar los artículos que ya están en la ordenanza. Y bueno, digamos, insistimos con esto porque sabemos y tenemos, digamos, conocimiento de que todas las naciones que realmente van por el control de los de la superpoblación y de la sobrecría, van por ese camino. El camino es ese, no hay otro. Es la esterilización y el cerrar los criaderos. O sea, que se termine el negocio con los perros. Cuando se termine el negocio, estamos seguras que realmente va a haber un control total de la población. Y otro tema que estuvo dando vuelta en los últimos tiempos es la creación de un área específica dentro de la municipalidad. Claro, lo que pasa es que nos encontramos con esto. La ordenanza está, falta justamente eso, entre la ordenanza y la implementación. Uno va a la municipalidad y todo eso, pero no hay un ente que pueda ejecutar esto. O sea, lo estamos trabajando
con dificultad con el juez de faltas, porque dentro de todas las tareas que tiene, claro, esto también se suma, y esto no es, digamos, una nota o algo, esto es un seguimiento, Hoy le mandas una notificación, después tenés que seguirlo, comprobar qué pasó, o sea, a lo mejor un caso te lleva 6 meses. Total. Y no, no es un caso, son unos cuantos. Entonces, y evitaríamos un montón de problemas entre vecinos. Estos pitbull abandonados es un problemón porque acá, fíjate que no se puede, porque el perro pitbull es bastante agresivo. Eso sí, es un poquito de naturaleza, pobrecito. Con los otros perros. Territorial con los otros. Con los perros. Más que con las personas, es con los perros. Entonces, no tenemos respuesta en realidad más que la castración temprana de los machos, de las hembras, que no se reproduzcan, y no, y está costando, está costando. Bueno, y por último, reiterar a la gente tantas veces sea necesario, que si ven un perro en la calle, que si tienen un reclamo para hacer acerca de alguna cuestión ligada a los animales en la calle, que no la llamen a ustedes. No, es el juzgado de faltas de la municipalidad, claro. El órgano de control. ¿A quién deben llamar? Sí. Al juzgado de faltas de la municipalidad, martes y jueves está el juez adjunto atendiendo todos los reclamos de los vecinos. Sí. Bueno, mientras no haya un área específica, que sería lo ideal, es esto lo que hay como herramienta en la aplicación de las ordenanzas y del código de faltas. Y claro, y los animales en la calle es un rubro, un artículo que está dispuesto en el código de faltas, donde bueno, se le puede solicitar al vecino que ese animal esté dentro del predio de su domicilio, que es como debería ser en todos los casos. Claro. Eso lo tiene que hacer la municipalidad a través de su juzgado de faltas, y bueno, los vecinos que tengan algún reclamo, alguna duda en ese sentido, lo pueden hacer allí, la municipalidad. Gracias a vos. Muy bien, gracias a Silvana, a Vanina, que compartieron esta noticia. Bueno, están en esta campaña para que la gente se sume y colabore en las adopciones, ¿no?, de los animales, las mascotas que están allí en la guardería, en estas imágenes que veíamos. Hacemos la pausa, la última, ingresamos en la última media hora y más información. Estamos todos los días, una hora y media y algo más, con información exclusivamente local de todo lo que pasa en la ciudad. Subiendo la corriente. Ya está a la venta el cuarto Super Bingo del Pescador. Este año con muchos más premios, con muchos más sueños por cumplir. Super Bingo del Pescador 2019. Sorteo final 30 de marzo de 2019 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Organiza Club Atlético Unión Casildense. Un café, un mate y un amigo peluquero para terminar los debates del día domingo. Horacio Cruciani, la peluquería de todos. Todas las técnicas de corte, corte clásico y moderno. Horacio Cruciani, atelier masculino. Allí, donde los duendes del pelado nos acompañan en cada debate futbolero. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín, 1169. Teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Crispe Modas, de María B. de Tahuil. Tienda y cortinería. Todo lo que necesitas para tu familia. Confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas. Además, en cortinas hacemos todos los diseños. Roller, romanas, verticales, paneles orientales y tradicionales. Blanquería y lencería exclusiva. Crispe Modas, más de 30 años vistiendo su familia y su hogar. Totoras crece y se desarrolla de la mano de su gente. Si transitamos por Boulevard Colón y 9 de Julio, nos encontramos con el Boulevard Paseo de Compras, un complejo comercial que forma parte de la nueva ciudad. Visite el Boulevard Paseo de Compras, un paseo para toda la familia totorense y de la región. Tinglados, galpones, naves industriales. Construimos en todo el país.
El Alemán, estructuras metálicas, de Sergio Unrein. Acceso a Belgrano y Ruta 34. Teléfono 03476-156-34-715. Autoservicio Totoras 1 y 2. Uno enfrente de Unión Fútbol Club. El otro en el pintoresco Boulevard Belgrano. Calidad, buenos precios y sobre todo una gran variedad que solo Autoservicio Totoras te brinda. Antonio y toda su gente siempre está pensando para un mejor servicio, en los buenos precios, en la calidad y sobre todo en la gran atención. Autoservicio Totoras 1 y 2 en nuestra ciudad. Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras, un servicio esencial para toda la comunidad. Cuidemos el agua. Cualquier consulta, comunicarse al teléfono 460-522. Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras Limitada, pensando en el mejor servicio para toda la ciudad. Otro año de logros. Fortalecimos los lazos con universidades para brindar más opciones de capacitación. Ampliamos la oferta de talleres y cursos gratuitos. Trabajamos en el desarrollo de la cultura y el deporte a través de la implementación de varios programas. Fuimos sede de las Olimpiadas Intermunicipales. Reconocimos a nuestros valores. Lo hicimos entre todos. Municipalidad de Totoras. Vamos por más. Bora Bora Eventos. Te ofrece gran comodidad, servicio de catering, sonido, iluminación, decoración y todo lo que creas necesario para que solo pienses en disfrutar tu fiesta. Casamientos, cumpleaños, eventos especiales, todo tiene su lugar. Bora Bora Eventos. 03476-1564-9333. A la hora de elegir la fiesta, que sea en Bora Bora Eventos. Te invito a dar una vuelta por Impresiones Suarzan, de Paola y Hernán Suarzan, IS Personalizaciones. Estamos en este exclusivo local de calle Balcarce 1354. Máquinas de última generación nos permiten hacer trabajos con enorme precisión, posicionados en Totoras y además ingresando a todas las localidades de la zona. Vení y conocé los productos que hacemos en IS Personalizaciones. Impresiones Suarzans, Balcarce 1354. Anota el teléfono 460-237. Escuchen, amigos, con esta canción nos convocamos, presten atención. Somos la basura de la ciudad. Queremos ser tratados con dignidad. No es una locura, tómatelo a pecho. También la basura tiene sus derechos. No es una locura, tómatelo a pecho. También la basura tiene sus derechos. Descubrí un mundo de sensaciones con el nuevo aceite de oliva virgen extra Zanoni, de la familia de alimentos de AFA SCL. La mayor fiesta de la región ya comienza a asomarse hacia todo el país. Fiesta Nacional de la Leche, 48ª edición, sábado 1 y domingo 2 de diciembre. 7ª edición de la Fiesta Provincial del Queso Azul, elección reina nacional, charlas, expositores, el sorteo de 250 mil pesos en premios, concurso de quesos y el show exclusivo de Soledad. Fiesta Nacional de la Leche, Totoras 2018. Auspician Verónica Sociedad Anónima, ACA, Asociación Cooperativas Argentinas y Caja Mutual del Unión Fútbol Club. Fiesta Nacional de la Leche, la fiesta de todos. ¡Vivila! Garabatos, el lugar donde encontrás de todo. Bazar, regalería, juguetería, artículos escolares, toda una variedad que solamente en Garabatos la podés encontrar. En 9 de julio 1380. Comunicate telefónicamente al 460-723. Garabatos, lo mejor y más barato en un solo lugar. Dale, vení a Garabatos. Música.
En Tambos, de Carlos Fontana, ya llegó la marca Nutribón, alimentos para perros y gatos. Te los llevamos a tu casa, bolsa desde medio kilo hasta 20 kilos. Llámanos 155-34-385. Precios especiales para despensas, granjas y autoservicios. Llámanos 155-34-385. Nutribón llegó a Totoras y lo tiene Tambos, en Boulevard Belgrano 872. Gracias a Ana María Nogués y gracias a Hugo también, gracias a Hugo hoy también por las palabras en la radio, en Caló con su tema. Bueno, que además nos permite ir escuchándolo a través de los audios de WhatsApp, en este grupo que compartimos con todos los que trabajamos en la prensa de Totoras. Un abrazo grande para Ana María y para Hugo. Bueno, y estas imágenes maravillosas que compartimos todos los días, que en realidad tienen que ver con difundir este servicio de excelencia que desde hace tantos años, más de 50, desarrolla en Totoras Ana María con todo un gran equipo. Vamos a Salto Grande, nos han llegado muchas noticias de Salto Grande hoy en este intercambio que hacemos con Luciano todas las semanas. En este caso, Gabriel Trucconi es el comisario de Salto Grande, alerta por lo que pasó en Totoras, también algunos llamados sospechosos en Salto Grande. Se comunicó con Telesat, con los amigos de nuestro canal de Salto Grande, y dio los mensajes preventivos en cuanto a los secuestros virtuales. Así lo explicaba en la nota. Bien, nos encontramos con Gabriel Trucconi. Vamos a hablar un poquito de un hecho que ha ocurrido el fin de semana en Totoras. Estamos hablando de secuestro virtual. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta modalidad que generalmente se ve en las grandes ciudades y que, bueno, ha llegado también a la zona? Gabriel, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Hola, Luciano. Buenos días. Bueno, el secuestro virtual se trata de... Yo te llamo por teléfono y te digo, tu hijo lo tengo secuestrado o tuvo un accidente. Voy a darle el nombre de tu hijo, porque evidentemente si le pasó algo a, poner que tu hijo se llama Juan, le pasó algo a Juan. Y ahí te empiezan a sacar información, hasta que te piden otro número de teléfono, cosa de ocuparte todas las líneas que vos puedas llegar a tener en la casa. Lo que... Yo le recomiendo a la gente, acá yo tuve conocimiento de un hecho el viernes, pero bueno, la familia no quiere hacer nada, no, simplemente quería que nosotros le demos conocimiento a la población y todas esas cosas. Esta mujer tuvo la picardía de que el marido llamara al hijo, se fuera a otro teléfono y lo llamara al hijo y contó de que el hijo estaba bien. Lo que yo le pido a la gente de Salto, que si llegan a tener otra llamada de esa, se comuniquen inmediatamente con nosotros, que los mantengan en línea, cosa que nosotros podamos llegar al domicilio, y bueno, tratar de ver de qué forma, después una vez que estamos en el domicilio, cómo podemos continuar para tratar de aprender a estas personas que hacen el secuestro virtual. Ahora, antes de la llamada, ¿hay un trabajo de estas personas de ubicar generalmente tal vez a la persona que va a llamar, tal vez una persona sola o que tiene tantos integrantes de la familia, que tiene un hijo que a lo mejor justo está en Rosario o en otra ciudad, que está afuera de casa y de esa manera consiguen esta primera información para comenzar, lógicamente, esa comunicación y continuar luego sacando toda la información que necesita para que, bueno, se parezca de que realmente sucedió algo cuando no es así? Sí, puede ser muchas veces así, como también, ya te digo, son personas que son muy inteligentes y tiran al azar y te empiezan... tuvimos también hace 3 años atrás, había venido un hombre acá que... El hijo había tenido un accidente en lado 12 y el accidente no lo había tenido. O sea, es como que ellos te empiezan a indagar y uno de la desesperación a veces da información que no la tiene que dar. Es por eso que son personas que están, o sea, son muy astutas, están constantemente haciendo estas cosas. La mayoría son de las ciudades grandes. Como ya en la ciudad grande, ya eso ya no... La gente ya está
acostumbrada a esto, y acá en los pueblos uno no está acostumbrado a esas cosas, uno se desespera, más sabiendo que tiene un hijo en Rosario, o que el hijo viajó, siempre tiran así al azar y bueno, te van sacando información si uno le da la información, que son tan hábiles para sacarte información que uno le dice todo, hasta el DNI le termina diciendo. Generalmente se hacen pasar por algún tipo de autoridad, policía, bomberos, algún tipo de autoridad, o no, directamente comienzan la comunicación hablando directamente, hola, ¿cómo te va? Tu hijo tuvo tal problema, por ejemplo. No, directamente, así como decís vos, hola, ¿qué tal? Mirá, tu hijo, tenemos a tu hijo tuvo un accidente, o tu hijo, y vos decís, uy, sí, tal, y ahí te sacan el nombre, y bueno, ahí te siguen el juego, y bueno, y vos terminás cayendo. La misma desesperación, bueno, no pensá lo que le decís. Por eso recalco de que tratemos de que cuando pase una cosa de esta, nos llamen automáticamente a nosotros. Métodos preventivos. Lo primero que hay que hacer es cortar. Si se pueden, se comunican con la persona a la que le dijeron, el familiar que a lo mejor tenía un problema, y también comunicarse con ustedes aquí directamente, que de paso, bueno, siempre remarcamos, teléfono gratuito. Sí, o mantenerlos en línea. Bien. Y no darle otro, porque ellos por ahí te piden otro número de teléfono y uno se los da, y ellos te ocupan todas las líneas, y al ocuparte todas las líneas, vos no podés llamar a otro lado. Siempre es, cuando pasa una cosa así, tratar de mantenerlos en línea y de otro teléfono llamar a la policía. Bien. O a su defecto, a la como hizo esta familia, llamar al hijo. Bien. Bueno, Gabriel, te aprovechamos de paso, además de estos hechos, de estos tipos de secuestros virtuales, ¿cómo está Salto Grande, cómo está la zona, la región, con relación a potenciales hechos policiales que ocurrieron en los últimos tiempos? Hasta ahora está todo tranquilo y esperemos que siga así. No hay cosas mayores. Estamos justo en un momento muy muy difícil, que hay que estar alerta a todo. Todavía en estas localidades uno vive con la tranquilidad de 20 años atrás, pero como se está viviendo la situación que está atravesando el país y todo eso, hay que tener alerta a un montón de cosas. Gabriel, te queremos agradecer por esta información y reiterar los métodos preventivos. Si alguien recibe alguna información con relación a esto, algún llamado específicamente, ¿no? Sí, vuelvo a repetir que traten de mantenerlo en línea y que se comuniquen a la brevedad con nosotros. Y desde ya, muchas gracias, y vuelvo a repetir, gracias a la población por confiar en nosotros. Truconi, comisario de la localidad de Salto Grande, también atento con lo que pasó en Totoras, con los llamados que se dieron en la región, hubo también en Cerodino, en Oliveros, en Clarke, en Salto Grande, también dando este mensaje preventivo. Bueno, coordinamos una entrevista con las autoridades policiales para el transcurso del día. Vamos a ver cómo avanza el tema, si hay avances en la investigación de este hecho gravísimo que ocurrió en Totoras en la madrugada del lunes, y además los robos, como venimos diciendo, ayer se conocieron en las redes sociales, mucha gente que dio a conocer que le habían robado la garrafa. Vamos a estar hablando, por supuesto, con las autoridades policiales, y además las conclusiones también, conocer de parte de ellos, de esta reunión que tuvieron con los concejales, que habían pedido para el martes 3 de julio reunirse, básicamente por el tema drogas. Ese era el eje de la reunión que habían solicitado, pero seguramente repasaron los temas ligados a la seguridad en general. A propósito, mañana aquí en vivo va a estar el concejal Fabián Montivero para hacer un repaso de todos los temas de actualidad desde su mirada. Con respecto a Salto Grande, vamos a estar conociendo quizás mañana, estábamos hablando con Luciano hoy a la mañana, mientras producía él su noticiero, nosotros el nuestro, se fue de Salto Grande, está con otros proyectos allí en Buenos Aires. El sacerdote de la Iglesia Católica de Salto Grande ya no está más, hay un nuevo sacerdote cumpliendo un itinerato, nos va a comentar más detalles seguramente con una entrevista mañana, pero esa es la noticia. No está más el padre David Rogan, y allí en Salto Grande ha llegado otro sacerdote a la Iglesia de Salto Grande. Vamos a tener la posibilidad
de ver la entrevista mañana aquí en Diario Totoras, que nos envían los amigos de Salto Grande. Ahora vamos a seguir escuchando al doctor Tagliarini, director del hospital, Ana María Fexia y Auriel Bernardi del Consejo de Administración del SAMCO. El SAMCO está en una semana donde se adjudicó la obra, es una buena noticia. Lucharon mucho tiempo, se demoró mucho en llegar este dinero, pero finalmente llegó y la obra se va a hacer. La obra es importante, pero claro, así como se celebra la obra, se siguen reclamando necesidades para seguir mejorando la salud pública de Totoras. A ver, ¿los metros cuadrados cubiertos serán los mismos o se van a construir más metros cuadrados? Hay una parte que cubierto. Se va a construir, sí. Y otra parte que se va a refuncionabilizar. Exacto. O sea, bueno, se va a agrandar. Exacto. Se agrandarán espacios, se cambia el como te decía, se trasladan módulos de un lado a otro y sí se construye una parte que sería en la parte de atrás del hospital. Y eso te va a dar también posibilidad de el día de mañana seguir ampliando, porque en realidad para claro, atrás hay mucho terreno disponible, que está obsoleto, digamos, no se usa para nada, pero eso te va a dar posibilidad de seguir construyendo, ahí sí, porque ¿por qué surge todo este pedido? Porque llegó un momento que no sabían para dónde, porque construir atrás no tenía ningún sentido, porque quedaba descolgado de lo que realmente era el funcionamiento del hospital en sí, de determinados sectores. Cambio ahora, de la manera que está previsto este trabajo que van a hacer, ahí te permite después el día de mañana seguir ampliando hacia atrás, porque te queda el espacio suficiente para hacerlo. Exacto. Eso es lo importante. Con respecto al tema de internación, ¿cómo quedaría, Leandro? Que es un tema que también se discutió mucho. Sí, nosotros tenemos una internación de baja complejidad ahora, pequeña entre comillas. Eso es, bueno, es una cuestión de una red de atención que el ministerio planteó en su momento, que bueno, ya lo han hablado, sí. Y se ha discutido, digamos, varias veces. Como te decía, va a haber un lugar, una guardia mucho más grande con 3 camas transitorias por lo menos, en donde, como tenemos ahora, se va a poder hacer una internación para luego la derivación a un centro de mayor complejidad en el caso que lo necesite, o que va a ir a la casa en el caso de que tenga el alta médica. Y por supuesto está contemplado también mantener, por las dudas, como hacemos ahora en la parte de que si hay algún parto en expulsivo, porque recordamos que no estamos haciendo parte ya por la ley de maternidad segura y todo esto desde hace un tiempo, se va a mantener también la parte esa en donde por las dudas en algún parto en expulsivo se pueda llegar a hacer, con otra cama más ahí en lo que era antes preparto, digamos. Así que yo creo que va a ser algo que nos va a permitir funcionar casi igual, pero mejor organizado, digamos. Bueno, ¿y cómo estamos hoy en cuanto a la atención a la salud, Leandro? ¿Cuánto profesionales? En base a lo que vos considerás debiéramos tener. Totoras, tenemos que pensar que por lo menos lo que es el cordón de la 34 es el hospital más grande, y lo que es la región después de Cañada de Gómez también sigue siendo el hospital más grande. Sin duda que a nosotros nos gustaría crecer. El sistema de salud está visto, como vuelvo a repetir, por el Ministerio de la provincia como un sistema de red. En donde cada actor tiene su lugar y su complejidad. Digamos, en este momento la complejidad que tenemos es la que está, y no es que va a aumentar la complejidad, por lo menos en la información del ministerio, ¿no? Tenemos muchos profesionales que paga la provincia y tenemos muchos profesionales que paga la comisión todavía. Sin duda que viendo cómo está, y vuelvo a repetir, la situación cada vez se hace más difícil mantener
la cantidad de especialidades y de profesionales, por lo menos los que no paga la provincia. Eso con Mari lo hablamos diariamente y es una preocupación que, tenemos. La gente demanda esas especialidades y es difícil sostenerlos económicamente. Se dan dos cuestiones difíciles. Claro, las cuestiones, o sea, los insumos, los honorarios, todo para mantener el funcionamiento es cada vez más caro. Todo, como el nivel de vida, digamos, es cada vez más caro y se está haciendo también con algunos menos ingresos. Por ejemplo, esto del bingo también fue algo que se resintió bastante. Entonces, un poco menos de ingresos y las cosas que aumentan, la verdad que se está tornando más difícil mantener por lo menos el nivel de complejidad que tenemos. Ahora, desde el punto de vista de la salud, concretamente, Leandro, sí, esas especialidades que cuestan mantenerlas, pero que hay que mantenerlas porque la gente las necesita, las demanda, ¿qué sucede si no están? Si no habría fondos para sostenerla, la red, vuelvo, que implicaría, claro, que vuelvo a repetir, consulta tendrían que ir a hacer la Cañada de Gómez, de un especialista de o Cañada de Gómez o Rosario. O Rosario. O sea, como hay, o sea, el trabajo en red es ese, en el, lo que no hay en el efector que vos tenés y que está bien pensada en ese sentido, en el que vos no vas a tener cirugía cardiovascular, por ejemplo, claro, para darte un ejemplo burdo. Claro. Pero sí tener un cardiólogo, pero sí, para la consulta. Claro, exacto. Entonces nosotros ahí tenemos por el cardiólogo, la parte de diagnóstico por imágenes, y siempre pensando también en una red. Porque nosotros también pensamos en una red, porque la parte de ecografía, de cardiólogo, del oftalmólogo. Qué importante por ahí remarcar que tenemos oftalmólogo, porque por ahí ha salido de que no teníamos la salud oftalmológica de medio cubierta. No, hay un oftalmólogo en el hospital, el cual la parte paga la comisión, parte de la provincia. Eso, claro, es importante saber. Pero bueno, digo, cardiólogo, oftalmólogo, fonoaudiólogo y psiquiatra. Bueno, pero yo digo, lo que quería decir es que, y la parte de ecografía, que no soluciona solamente a Totoras. Tenemos, y por eso digo que pensamos en red. Acá viene Salto Grande, viene Lucio Belope, viene parte de Cerodino, aunque no corresponde a nuestra región, pero sigue viniendo por una cuestión histórica. Clason, entonces, claro que... No es que soluciona una solamente el problema de la gente de Totoras, sino que soluciona por ahí la accesibilidad, porque en realidad lo que dentro de la salud pública no solamente importante la gratuidad y el servicio y todo, sino la accesibilidad, claro, que tenemos a, seguro, ese servicio. Uh-huh. Porque si no tenemos accesibilidad, por más que lo tengamos, no nos sirve, digamos. Entonces, creo que una de las problemáticas que van a surgir a corto o a mediano plazo. Muy bien, gracias a todos los integrantes de la Comisión Sanco del Hospital, al director. Nos queda algo más de la entrevista, porque es importante escuchar completo todo lo que hablamos. Para eso hacemos las entrevistas, para compartir todo el material. Nos queda más del Rotary, nos queda más del hospital. Vamos a estar esta noche en el sorteo de la Liga. En el Fixture ya se conocen cuáles son los equipos que van a jugar en cada zona. Juniors y Unión estarán uno en cada zona, uno en la zona A, otro en la B. Ya no se van a llamar más zona norte y sur, porque acá se van a mezclar los equipos y no serán condicionantes las cuestiones geográficas. Pero bueno, por el lado de Juniors, sepan que el domingo va a jugar un partido de esos impresionante, con Defensores de Centeno. Con el empate, Juniors va a jugar la definición del cruce. Está obligado a ganar Defensores. Lo mismo pasa en Centeno. Independiente, con el empate, pasará y será rival de Unión y Sportivo, que están esperando. En el caso de Juniors,
Su rival será Sportivo Rivadavia si pasa el partido el domingo, y en el caso de Independiente o Maciel, el rival será Unión de Totoras, que esperarán los dos en sus respectivas canchas. Hoy a las 8 es el sorteo, estaremos allí, síganlo por el Facebook de nuestro canal 4 Totoras, vamos a estar informando al instante de este fixture, y además se va a conocer hoy también los detalles de los árbitros para el próximo domingo, partido que suponemos arrancará 15:45, pero como no hay reserva, a lo mejor arranca un poquito antes, eso seguramente lo van a definir hoy los delegados de los equipos en la Liga Totorense, van a estar todos los 14 porque se va a sortear el fixture del torneo clausura. Con Cristian Fontana hacemos todos los días Diario de Totoras, nos encontramos mañana a la 1 de la tarde aquí por la televisión local. Gracias, que tengan una excelente jornada.